Una vez que ya configuramos e instalamos nuestro servidor de Vultr con el sistema operativo que elegimos, que era Debian, en la locación de los servidores de Tokio, ya el siguiente paso simplemente es entrar aquí en Server Details y con el cliente que ustedes prefieran para Secure Shell. Se pueden conectar, yo lo hago dentro de Linux con un software que se llama Remina. Ustedes pueden utilizar el software que deseen, pueden utilizar BNC o cualquiera de los softwares para hacer conexiones. A mí me gusta este de Remina porque yo aquí puedo conectarlo por Secure Shell, por Secure FTP, por BNC, ¿sí? Entonces tengo todos los servicios en uno solo y lo que hice fue crear una conexión para el FTP que lo vamos a necesitar para subir el instalador de Arbivot y la consola de Secure Shell. Entonces, importante tener en cuenta los pasos a seguir. Recuerden que una vez que ya tenemos claro los requerimientos en sistemas, que son dos cores de CPU, 2 GB de memoria RAM y este es el más importante, el .NET Core 3.1. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque si usted le pone el 6.0 o el 6.1 no le va a funcionar. Entonces por eso aquí hay un capítulo de solo .NET de cómo instalarlo. Entonces en mi caso como usé Debian, lo único que tengo que hacer es remitirme aquí a la guía de Windows para Debian y seguir el paso a paso. Entonces simplemente aquí me ubico en Debian y me ubico en la versión, recuerden, el sistema operativo es 10 y la versión del NetCore es 3.1. Entonces esto es lo que tengo que hacer. Lo voy a resaltar aquí para que lo tengamos bien claro todos. Recuerden que lo más importante es determinar qué es la versión 3.1 de mi .NET Core, ¿sí? Como lo vemos aquí, para mi Debian 10. Entonces, me remito aquí al enlace, al hipervínculo de Debian 10. Y entonces, mucho cuidado acá. Yo lo separé en este texto para que nos quede más fácil entenderlo. Voy a subirle un poquito el tamaño a la letra para que se vea más grande y se pueda entender. Entonces, aquí lo importante es cuando copiamos y pegamos estos comandos en Bash. ¿Sí? Ustedes los copian y los pegan en un documento de texto para evitar errores. Se editan antes de pegarlos en el, ¿sí? Antes de pegarlos en la consola del Secure Shell. Entonces, este es el primer paso, descargar estos paquetes. Se copia esto tal cual y se pega dentro de mi consola de Secure Shell. Eliminamos los paquetes que ya se fueron instalados, limpiamos la pantalla, todos los comandos son en minúsculas, recuerden. Luego aplicamos esto, pero aquí cambiamos el SDK de 6.1, miren cómo estaba aquí 6.0, lo ponemos por 3.1, igual en el runtime. Esos son los únicos cambios que hay que tener en cuenta y aquí. ¿Sí? Entonces yo se los dejo copiados en el documento de texto que van a encontrar en el canal de Telegram para que no vayan a cometer ese error. Siempre revisen que su runtime y el .NET SDK sea 3.1 para que no vayan a tener el error. Una vez que hacemos estos tres pasos, sí, el paso 1 es instalar el runtime. El primer paso es instalar las fuentes, que es este. Luego el SDK, que es este. Lo hacemos con estos comandos. Y luego el runtime,
que se hace con este bash. Una vez que se hagan esos cuatro pasos, se ejecuta esto teniendo en cuenta que al final sea 3.1 y ya tenemos instalado nuestro .NET. Entonces, ya una vez que tenemos instalado nuestro runtime, descomprimimos el .zip que previamente hemos debido subir usando nuestro FTP. Entonces se conectan vía FTP y primero deben descargar el .zip instalador del ArbiBot, que lo hacen en la página directa de ArbiBot. Ah, perdón, ya la tengo cerrada. Bueno, ustedes entran aquí en de ArbiBot.com. Deben colocar aquí el correo electrónico con el cual compraron la licencia y le dan clic en Download. Ahí ya pueden descargar este 2.2.2 zip. Este es el archivo que uno descarga. Entonces, utilizando su cliente FTP, le dan Upload y cargan el archivo que descargaron, el .zip. ¿Sí? Una vez que lo tengan ya arriba, lo descomprimen y desde ahí ya vamos a hacer el resto de comandos, que es lo que vamos a seguir acá. Entonces, una vez que ya tenemos descomprimido el instalador, que es el 2.2.2, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, extraemos el archivo, nos ingresamos dentro de ese directorio del 2.2.2, el instalador, entramos al directorio credentials, como lo vamos a hacer acá. Primero miro en dónde estoy parado, entro al CD 2.2.2 y luego aquí entro en credentials, y aquí necesitamos editar. Lo primero que tenemos que hacer es editar el archivo email.txt. recuerden que ustedes pueden editar con pico, el comando pico, con b, con el editor de texto que ustedes quieran. Lo importante es que al final, si yo le hago un cat al email.txt, me aparezca aquí el correo electrónico con el que usted compró la licencia de ArbiBot. De igual manera lo debe hacer con los archivos de el API y el secret key de Binance. Entonces eso se hace acá. Miren, tenemos el API de Binance y el secret key de Binance. Entonces, en cada uno de estos dos archivos se debe colocar en uno el API y el otro el secret key y validar que hayan quedado correctamente. Una vez que esto ya esté, recuerden que, como les decía hace un momento, con el comando cat y el nombre del archivo, voy a hacerlo aquí con el de API, no lo hago con el de secret porque este sí es el API que estoy usando para mí. Entonces solo muestro el API y el secret key, no lo muestro aquí en el video. Con cat, espacio y el nombre del archivo se puede ver lo que contiene el archivo, que es esto. ¿Sí? Esta, como es la pública, la puedo mostrar acá en el video. La secret sí no lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cat secret jobit, miren lo que me va a decir: coloque aquí su secret key. ¿Sí? Entonces, una vez que ya lo hayamos editado, nos va a aparecer como nos apareció aquí arriba el API. Mire, ya no nos aparece coloque aquí su API, sino nos muestra el API que digitamos. Listo, entonces ya una vez hayamos editado dentro de credentials nuestro email y nuestro API key y secret key, ya lo
El paso a seguir es salirnos de este directorio y aquí vamos a hacer el siguiente paso y es vamos a instalar esta herramienta que se llama TMUX, que nos va a permitir, el comando ya lo instalé, entonces me dice que no va a instalar nada porque ya está instalada la versión, pero ese TMUX nos va a permitir después de escribir un comando salirnos de la consola sin tener que cerrar y que el comando siga ejecutándose, que es lo que vamos a necesitar para que una vez que cerremos nuestro Secure Shell, el RBBot siga trabajando. Entonces ya una vez que está instalado el TMUX, ¿cómo saben que está instalado el TMUX? Porque ustedes ven este color verde aquí abajo en el bash. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es el siguiente paso, que es escribir .NET, perdón, escribir .NET RBDLL. Entonces copiamos esto, lo pegamos aquí y ya por fin ha arrancado nuestro RBBot. Entonces aquí vamos a esperar un momento para que nos muestre. Miren que ya nos está mostrando lo más importante, que son los pares y los combos que nos ofrece dentro de Binance. Entonces aquí podemos ver dentro de Binance internacional las opciones, que son estas. Esto es Binance US, o sea, esto es lo que nos podemos, con lo que podemos trabajar, ¿sí? 1462 pares en total, con los cuales, si me enfoco en acumular Bitcoin, puedo tener 1052 combos. Si me enfoco en acumular Ethereum, voy a tener 657 combos. Con BNB, que este es uno de los que es importante tener en cuenta porque tiene, es el que tiene más combos posibles, 1086 por encima de Bitcoin, y es obvio porque esta es la cripto nativa de Binance, entonces a ellos les conviene que haya más pares con este con la moneda nativa o con la cripto nativa para tener más fees por esos pares. Para USDT tenemos 989 combos y etcétera, etcétera, ahí para abajo. Entonces hasta aquí va este video. El próximo video ya les enseño cómo empezar a parametrizar su bot. Entonces nos vemos en la siguiente entrega.